Bueno, muy bien. Muy bien las charlas, ¿no? De la mañana, todo ha sido intenso. A ver la gente cómo habrá acabado. Y no sé si os ha dado tiempo a contar todo lo que queríais, que creo que no. Sabes que en estos casos siempre uno intenta ceñirse al tiempo, pero siempre te quedas un poquito corto. Siempre te falta una cosita más. Pero bueno. Estamos Sí, la ahí verdad que corriendo. es mi sino, no acabar a tiempo nunca. De todo. Creo que estamos esperando porque nos pasen alguna. ¿Queréis que arrancamos nosotros con algún tipo de opiniones, de cuestiones, etcétera? ¿O esperamos que nos deis preguntas de la audiencia? No sé si tenemos ahí a Yo si Rafa, María. queréis, ¿sí? No sé, yo si queréis, y yo esta mañana no me he podido conectar, porque me ha sido imposible, pero pues, si queréis podemos preguntar, no sé si alguno tenéis opinión sobre las ponencias de los demás, o si tenéis alguna duda, o comentar algo que se haya quedado pendiente, como tú dices, Álvaro, podemos decir, pues me hubiera gustado decir esto y no lo pude decir, ¿no? Bueno, sí, podemos ir completando un poco. Yo quiero dejaros hablar a vosotros, ¿vale? Que yo estoy aquí, pero no sois vosotros los que habéis presentado los temas. Aunque claro, yo por detrás siempre estoy pensando qué os preguntaría, qué opinaría. Pero podríais empezar, si queréis, por orden de intervención. No sé si sabéis muy bien cuándo había intervenido ganado cada uno antes que Yo otro, creo que ¿no? yo he sido el penúltimo y el que ha Sí. estado después de mí no está, o sea que soy el último. Por ir completando un poco, porque si queréis darle una vuelta de tuerca o una síntesis que nos haya dado tiempo de hacer, Yo no sé que si he nos sido el primero por comentar una consulta que me había hecho Evelio antes. Es verdad que no sí. había dejado claro, que no sé si luego querrá recontinuar o lo dejé claro, que hablaba sobre utilizar el mismo modelo, utilizar el mismo software. Eso no lo había dejado claro. Y nada, lo que quería aclarar un poco con lo que pretendíamos en la normalización no es tanto, evidentemente, que utilice el mismo software, sino mejorar el flujo de trabajo en BIM. Porque en algunas especialidades, sobre todo en la de medio ambiente, nos encontramos con que los arquitectos, los técnicos han tomado todas las soluciones previamente y luego es muy complicado integrarlo en el proyecto. Era simplemente por hacer esa puntualización que lo había explicado mal en mi charla. Yo creo que eso queda claro, ¿no? Así. No, estandarizar no es cuestión de imponer un software, claro. Y, Francisco. Sí, bueno, yo creo que hay una duda que nos han preguntado tanto a Eduardo como a mí, que yo creo que no la he entendido cuando la he contestado, que era la eficiencia que hay entre, o interoperabilidad entre los sistemas BIM, que he llamado así creo, y sistemas de gestión de activos. Ahora pensándolo, yo entiendo que se refería a softwares, ¿no? Softwares BIM con softwares, en teoría, específicos de gestión de activos. Con lo cual, ahí, claro, es que depende, hay tantísimos softwares BIM y hay muchos más softwares o tipos de bases de datos de gestión de activos. Es que al final, una base de gestión de activos no tiene por qué destinarse solo al mantenimiento, puede ser una base de datos directamente simplemente de inventario de activos. Y hay muchos formatos. Al final, la interoperabilidad, lógicamente, si es a través de formatos estandarizados, ¿no? Como el COBIT, que la verdad me ha encantado cómo ha descrito la. Francisco, ten cuidado, pronuncia bien COVID, que la gente sabe que dices COVID y estamos en un Ah, no, momento no, no. muy Sí. peliagudo con el tema. COBIT, con C. Sí. Pues claro, al usar ese tipo de formato, por ejemplo, se te facilita mucho la interoperabilidad, pero el formato COBIT en sí no es único. O sea, tú le puedes añadir tantos atributos en teoría como quieras, ¿no? Y quitárselos, ¿no? Al final las tablas estas no son específicas o no tienen por qué serlo. En teoría, ese formato como se ideó en su día, deberías de poder añadirle tantos atributos como quieras. Por lo tanto, lógicamente los tienes que tener previamente definidos en el modelo para exportarlo. Con lo Tú le cual. puedes, claro, tú le puedes meter todo lo que quieras. El tema está en que hay 15, 20, 30 que están normalizados. Entonces, si tú vas a añadir una puerta, necesitas que tenga el manufacturer y el purchase date, ¿vale? Porque además tienes que tenerlo así. Otra cosa es que tú le pongas tus 20 atributos. Eso no es el problema. El único tema está en que cuando va de una aplicación a otra, vaya con esos 20 normalizados. Yo Claro. siempre, bueno, mi parte, por ejemplo, mi empresa vende software, ¿vale? Entonces, yo siempre digo una cosa cuando hablo con los usuarios es.
hay dos tipos de usuarios. El usuario perfecto para mi empresa, que es el que usa solo mi software, con lo cual, vamos a ser realistas, si solo usa software mi fabricante, la cosa es muy fácil, porque todos se entienden entre ellos. Pero luego está el usuario real, que no es el perfecto, es el real, el que trabaja con software de diferentes plataformas y necesita una solución de interoperabilidad. Entonces, si tú tienes que partir de que tengo 5 productos, tengo que buscar traductores uno a uno, te vuelves loco como BIM manager o como coordinador de proyecto. Pues si dices, el software usa un estándar, que es IFC para esto, COBI para esto otro, o yo qué sé, o XML para esto otro, lo tienes más o menos centralizado. Si tienes que ir buscando traductores uno a uno, entonces te vuelves loco. Entonces, sí. La vida real dice que si tienes un estándar, lo puedes usar mejor, simplifica la vida de todos, ¿vale? Sí, no, yo estoy de acuerdo 100%. Lo que ocurre es que, claro, igual que no tenéis vosotros clientes perfectos, porque al final la organización perfecta no existe. Al final, claro, lo de perfecto, perfecto para mí es que solo usa mi software, ¿vale? Pero eso no es real, claro. Para mí el perfecto es el que más problemas tiene, porque así más claro. Campo de trabajo nos va a dar, ¿no? O más campo de mejora tiene. Lo que ocurre al final es que en organizaciones medianamente grandes, los sistemas general, bueno, tristemente no se han ido implementando siguiendo una línea, ¿no? Y siguiendo un mismo patrón. Entonces llega un momento en que tienen cierta envergadura y una amalgama de sistemas que ya utilizar un estándar que le valga a todos los sistemas o que se comunique con todos los sistemas existentes es muy difícil porque, o sea, no va a existir. Al final tú generalmente llega un punto en el que la complejidad te obliga a hacer tú un proceso específico, ¿no? Te obliga a trabajar esa base de datos, que al final es el modelo BIM, y hacer un proceso de extracción, de mapeo interno para que te funcione 100%. Si no llegas a hacer eso, nunca, jamás vas a saber. Es imposible que tú consigas el automatizar el intercambio de datos para conseguir el máximo rendimiento de ambos sistemas, ¿no? Tú tendrás un rendimiento en BIM que te lo da el software, rendimiento de creación y tal, y luego tendrás otro rendimiento que te crea el software, por ejemplo, de operación y mantenimiento. Pues para llegar a una automatización, o lo haces específico para esos dos. Claro. Sobre todo si tienes varios, o es muy complicado que lo puedes llegar a conseguir. Sí, sobre eso que suelo comentar, sobre eso es, yo creo que es un caso claro que la normalización puede aportar bastante. En ese caso, para el tema del SmartC que he comentado y también para BIM, una cosa que estábamos intentando, ya hay un GUID, un identificador único dentro de las bases de datos BIM, pero son, bueno, muchas veces se generan de forma semiautomática, no son únicos realmente. Sí estábamos intentando, y además quiero animar a todo el mundo a participar, crear un listado de identificadores únicos que faciliten pasar cualquier información entre cualquier software, porque ese identificador es único y lo puede reconocer todo el mundo. Os pongo un ejemplo. En BIM tenemos una prestación que puede ser conductancia térmica, hay muchas prestaciones, que parece que la conductancia térmica de tres materiales cuando tienen el mismo número es la misma, y no lo es, porque el ensayo de uno es hecho con un ladrillo así, el de otro con uno así, el de otro es hecho asado. Es decir, el mismo valor, incluso con las mismas unidades, no tiene nada que ver en muchas ocasiones. Entonces, todo eso se consigue trasladar con identificadores. Y acabo de entrar. Estoy en la sala, lo que no sé si en el link correcto o lo hacemos. Escuchamos, pero no te vemos. Mira, yo voy a aportaros, por si queréis, desde mi punto de vista, y introduzco además aquí varias cuestiones que se han planteado y así podemos debatirlas, ¿no? Primero también voy a volcar también un poco mi experiencia y mi visión. En cuanto al facility y a la operación de los edificios, en incorporarlos al modelo BIM, o qué aporta el BIM a la operación de mantenimiento y todo el tema del formato, ¿no? Si nativo, IFC, etcétera. A ver, yo veo una serie de cuestiones aquí complejas. Primero, que en el estado del arte de las herramientas que estamos, al menos mi experiencia, a lo mejor me equivoco, pero lo que he visto en general es que el software de mantenimiento que ahora mismo existe, que ahora mismo tenemos, en la mayor parte usan más, por ejemplo, y además es muy concreto, usan más Revit, no voy a decir ni siquiera nativo, porque usan más Revit directamente que IFC, y además, si usan el modelo BIM, lo usan más como una toma de datos geométrica o de objetos, de elementos, identificación de elementos, porque lo que yo sí veo es que al final el software lo que hace, y como decía Francisco,
Al final, el software de operación y mantenimiento introduce, o los sistemas, vamos a llamarlo también sistema, introduce dentro del propio software los datos que necesita y los valores que necesita. O sea, se gestionen dentro del software. No usa el modelo BIM como base de datos o como contenedor de esa información de facility que necesitamos. Lo cual también, en realidad, me parece un poco más eficiente, porque si al final el modelo no es único realmente, sino que nos viene federado, nos viene de distintos modelos, pueden ser de distintos software nativos diferentes, yo veo que quizás el futuro, o pasa, además lo estabais hablando también vosotros todo un poco, que el modelo BIM al final es un contenedor, pero es más de la geometría y de ciertos datos, pero intentar mantener eso como base de datos del edificio, además de que el modelo BIM, ni el nativo ni el IFC, es una base de datos eficiente realmente para consulta y para manejo de datos, yo creo que eso puede servir para extraer de ahí la información a un, digamos, un modelo o un formato común, puede ser XML, JSON, puede ser una base de datos en la nube de otra manera que nos queda por ver, y que ahí se vuelque la información, pues con esos identificadores únicos, que da igual el nativo donde no venga, nos está dando esa información, pero yo creo que en la mayoría de los casos, el software de Facility lo que hará será, como hay tanta variedad también de software y de usos que le vamos a dar, tomar esos datos e inyectarle lo que necesita en última instancia para poder usarlo y gestionarlo. En este sentido, no sé si estáis de acuerdo en ese caso o si hay que incorporar la información desde el principio. En este sentido, también la pregunta de si un facility o los agentes de los que van a participar en la operación de mantenimiento, si tuvieran que entrar al principio en el proceso de diseño, en las fases tempranas, aunque parece ideal y estamos hablando mucho de ello, también no sé hasta qué punto aporta valor a la cadena en una fase temprana cuando, cuando eso vaya a ser usado puede ser ya obsoleto, el estado del arte de las herramientas puede haber cambiado, puede que no se necesite. Yo siempre pienso que hay que incorporar la información necesaria en el momento necesario. Incorporar información de facilitar al principio, cuando todavía hay que licitar, hay que hacer un proyecto, hay que construirlo. Y luego, cuando se vaya a hacer la operación de mantenimiento, realmente puede haber cambiado todas esas condiciones. Se está generando ahí un trabajo que, si es el mismo trabajo al principio que al final, pues preferiría hacerlo al final. Si vas a costar más trabajo hacerlo al final que al principio, pues a lo mejor tiene sentido hacerlo al principio, pero si el coste se va a repercutir al principio, pero no se va a pagar al principio, que es el problema principal que tenemos, es decir, si los equipos de diseño tienen que modelar e introducir esa información para el facility, que está como a X vista, ¿no? Tiene que pasar dos o tres fases para que sea útil, y todavía no se sabe si va a ser útil, porque vamos a cambiar los equipos, cambiar el facility, cambiar los, no sé, el tipo de gestión. Pues la segunda parte, la primera parte era interoperabilidad, ¿no? Decíamos qué formato es mejor, ¿no? O si el formato tiene que contener los datos del facility. La segunda pregunta era si tendríamos que incorporar toda esta visión del facility al principio de la fase de diseño. Qué cosas que se tienen en cuenta, pero ya los arquitectos lo tenemos en cuenta cuando hacemos un edificio. Y no sé, quedaba una cosa por aquí que quería decir, que al fin y al cabo, hoy, ¿cómo veis vosotros? Porque cuántas licitaciones o cuántos proyectos BIM realmente hoy por hoy se están ejecutando, se están haciendo con vistas al facility o se están realmente haciendo operación de mantenimiento con un modelo BIM. Ahí hay dos cosas, ¿vale? Y una vincula con el famoso LOD del BIM, ¿vale? Cuando tú estás empezando un proyecto, tú tienes que tener tu proyecto. Si tu proyecto se va a usar para facilities, tú tienes que prepararlo para facilities, pero no rellenarlo. Tú modelas unas instalaciones y dices, aquí a este elemento le añado el campo fecha de compra, pero no sé cuál es. Porque no sé cuándo se va a comprar, eso tiene que hacerlo cuando se construya. Entonces, pasar un elemento de los 300 a los 500 no es cambiar el modelado gráfico, es que en la construcción tú actualizas los datos, verificas que es como se ha diseñado, o actualizas el campo de fecha de compra o el fecha de puesta en marcha. Entonces, si pensamos en BIM solamente como la parte que creamos para construir, olvídate de facilities. Si piensas en BIM como algo que se va a usar después de construir, entonces, en la construcción, ahí tiene que haber alguien actualizando el modelo, para que pase 300 a 500 y le diga, oye, que esto está como se diseñó, pero además tiene los datos de este equipo, fecha de puesta en marcha, número de part number o periodo de garantía, cuándo empieza, este extintor está puesto, no está puesto, está aquí. Y luego, el modelo gráfico, el modelo geométrico, puede ser un modelo que acaba a la hora de construir, pero el modelo de datos este que es un modelo vivo, y que tienes que actualizar después constantemente. Y yo discrepo en que ahí haya que usar una herramienta, me da igual, Revit que Open Buildings, para mantener eso, porque eso mata moscas a cañonazos. Tú ahí necesitas una herramienta que directamente toque los datos, pero una herramienta de modelado BIM para modificar tres campos es un poco, para mí, excesivo. ¿Se puede usar? Claro que se puede usar, pero es a lo mejor pagar por algo que no vas a usar al 100%. Es como usar el Excel para sumar, ¿vale? Pues te quedas ahí. Ahora, ¿debería actualizarse el modelo, la parte alfanumérica durante toda la vida? Por supuesto.
Porque si no, tienes unos datos que son viejos a la semana de haberlos creado. Claro. Yo no sé, estoy de acuerdo. Bastante. Tengo ahí un par de... Ah, sí, sí. Sí, Francisco, no, simplemente que yo realmente todavía tengo mis dudas en que incluso hasta los parámetros esos que hay que rellenar en un futuro haya que introducirlos al principio. Porque no, puede no, introducirlos no. Puedes crear el campo y dejarlo vacío como mucho. No, no, pero claro, tú que metas 100 campos en un... y eso es trabajo. Es decir, además tenemos que ponernos de acuerdo en cómo le vamos a llamar y si ese campo va a ser legible luego por los sistemas posteriores. Con lo cual, quizás tenga más sentido incluso el propio campo añadirlo al final, al modelo final. Claro, pero por eso mismo, si tú usas una normativa como COBI, claro, pero por eso es, si tú usas COBI ya sabes que el campo es fabricante manufacturing y el campo puesta en marcha es vale. Operation Date y ya está, y lo tienes normalizado. Yo, una de las cosas que creo que aquí que nos pasa mucho es que tenemos, no se hace un trabajo suficientemente exhaustivo de definición de requisitos. El problema que comenta Álvaro es que si a ti no te dicen desde el principio que mi campo se tiene que llamar X, lógicamente a ti te va a crear un problema porque no sabes si después se va a llamar X o X más 1 o lo que sea, o Y. Pero si yo soy dueño de mis sistemas, yo soy dueño del activo que te voy a pedir que diseñes, yo tengo que ser capaz de saber cómo lo voy a gestionar antes de pedírtelo. De hecho, totalmente de acuerdo, el Facility claro. Manager es el que empieza el ciclo. Siempre, si el Facility Manager no determina, o el Facility Manager o el promotor no determina que se necesita ese activo no sale ni siquiera a licitación. Entonces, siempre el promotor está el primero ahí tomando la decisión. ¿Para el qué necesito eso? O el propietario. El propietario final, sí, porque claro, es el que lo va a usar 50 años. Tú lo vas a diseñar en 6 meses, alguien lo va a construir en uno, pero él lo va a usar 50. Claro. Pues será él el que tenga que definir cómo lo va a usar, ¿no? En mi punto de vista, claro, el dueño del edificio, de la infraestructura, que tiene que definir qué quiere y para qué lo quiere, claro. Exacto, y si yo ya sé lo que te voy a pedir, te lo voy a pagar, porque te lo he pedido en la licitación, te he dicho, o en los requisitos, te he dicho, quiero que mi modelo... venga, esto, esto y esto y esto. Y tú me vas a hacer una oferta, el otro también, y todo el mundo me va a hacer la oferta para lo que yo he pedido. Claro, entonces, si tú quieres un código para azulejo, yo te lo pongo, lo pagas y punto, no pasa nada. Pero pídeme un código para azulejo, que te lo voy a poner. Págalo. Claro. Si me lo pide y me lo vas a pagar. Hombre, claro. Álvaro, tú sabes que esa frase está bien, es que si uno trabaja por lo que le pagan. Modela lo que le pagan. Si tú quieres que yo te haga azulejo con su código, pídemelo. Lo pagas y lo hacemos, no pasa nada. Pero dilo de principio. No me digas al final, oye, ¿qué es que iba cada azulejo? No, hombre, no. Cada azulejo no iba por separado. Claro. Ese es el problema, claro. Y si yo ya... meterme en esta pregunta tan interesante de amigo, porque parece que estáis ahí los cuatro como un yo me quedo en casa, pero os pediría que fuéramos cerrando y seguimos, que tenemos todavía mucho jaleo, ¿vale? Perdón, sí, perfecto. ¿Con qué cerramos? Pero bueno, tengo aquí algunas preguntas más. Bueno, cerrando, o sea, también cerrando esta discusión sobre el tema de Facility, que yo creo que es uno de los más interesantes, porque como es como menos, el menos explotado de los modelos, que tiene que ver todo además con el tema de la información y de cómo vamos a gestionar la información, sí que tendréis que estar de acuerdo conmigo en que se mete esa información, podría ser, o sea, concluimos un poco que el Facility tiene que estar desde el principio, siempre y cuando se tenga claro cuál es el final, ¿no? Que se sabe que se van a usar los sistemas, uno tal. Pedir por pedir nunca aporta nada, porque al final vamos a trabajar de más, no nos lo van a pagar, o se va a pagar y se va a tirar un dinero que luego puede no servir, sobre todo con los años vista. En cuanto a todo este tema de los datos, que creo que si pensamos a más tiempo vista, todavía tiene más problemas. Todo lo que habéis estado hablando de CIM, ¿no? Del tema de las ciudades y del tema de la información de las ciudades. Había una pregunta de cómo creéis vosotros que estaremos interconectados con esos edificios BIM o esas ciudades CIM, por ejemplo, dentro de 5 años. ¿Vale? Es decir, ¿cómo podremos acceder a esos datos? ¿Cómo creéis vosotros que nosotros, tanto los profesionales como la gente de la ciudad, en un minuto? Con esa amalgama de información de edificios y ciudad, de esos datos. ¿Cómo lo veis? Por ejemplo... Si queréis, me lanzo a decir cómo creo yo que va a funcionar. Yo creo que al final los datos, todos los que tengan interés público o sean susceptibles de ser compartidos en un entorno de Smart City, yo creo que acabarán... entrando en un formato de link data, ¿no? Del open data, tendrá pues lógicamente su sistema de clasificación, tendrá incluso su ontología,
para que de alguna manera, pues con sistema RDF, como bueno, de las formas que ya se utilizan estos datos abiertos, pues estén disponibles para que alguien con un API o cualquier sistema un poco más preparado para que se recoja, pues se conecte y lo utilice para lo que crea conveniente, siempre y cuando, lógicamente, esos datos tengan interés público o sean de, claro, utilidad. Es que además yo creo que todo lo que tenga que ver con el Smart Cities solo tiene sentido si la información está en la nube, porque no es como un proyecto que está en tu empresa, es que el Smart Cities o es público o no tiene ningún sentido. Entonces, si hablamos de Smart Cities para transporte, para urbanismo, para lo que sea, o está en la nube y explica a todo el mundo, o no vale de nada. Entonces, eso condiciona también que los datos tienen que estar ceñidos a una plataforma, a que sean fáciles de acceder, a que sea accesible, básicamente, porque si no es mucho dato y secretismo, no vale de nada. Bueno, Open Big Data. Estando de acuerdo data, yo estoy completamente de acuerdo en lo que decís, simplemente que excede a BIM, pero yo creo que el problema principal que va a haber es el de privacidad para los datos públicos, es decir, al final muchos de esos datos no se identifican, a veces se utiliza la matrícula, se utiliza el Bluetooth que te identifica de forma única, y yo creo que, y no es positivo, pero yo creo que buena parte del uso vendrá de la industria privada que ya tiene todos nuestros datos, los va a tener de nuestra nevera, de nuestra tele, va a tener la temperatura de nuestra casa, va a tener lo que tenemos en el frigo, sabe que tenemos en el móvil, lo que hemos comprado, y yo creo que va a haber como dos niveles de datos, lo que comentaba Francisco de datos públicos, pero también un montón de datos que van a estar un poco más descontrolados, pero que también se van a usar, mejor o peor. Bueno, tengo una última pregunta, no sé si entra. Para Eduardo, a lo mejor, que no sé si trata. ¿Tendremos estándar para obra civil pronto? Yo, lo he dicho, hay un proyecto de la Building Smart para Open Rail, otro para Open Road, para Open Bridge, estándares va a haber. El problema es pensar que el estándar va a estar mañana. Cuando se liberó el IFC de Building, hace unos 25 años. Y todavía hoy discutimos si lo usamos o no lo usamos. Cuando el IFC de Rail o de Road esté acabado la definición, habrá que esperar a que los software lo lean, lo generen, lo importen, que los proyectos se usen, que la gente se acostumbre a él. O sea, cuando esté acabado para Building Smart, yo, siendo optimista, digo un año para que se ponga en práctica. Siendo optimista. Pero va a depender también de que el que pide la obra diga, oye, que yo pido una obra, una carretera, y quiero que me entregues IFC. Porque si vuelvo a pedir el IFC 2X3, estaremos igual. O si voy a pedir nativo, estaremos igual. Si las obras públicas piden IFC de civil, entonces funcionará. Si no, no. Claro. Está claro. Yo cruzo los dedos porque sí. María. Ahora sí. Ahora sí que soy la mala de la película, lo siento mucho. Vengo con la escoba. Normal. Muchísimas gracias, Álvaro, Aitor, Francisco, Eduardo, por esta charla. Había dejado ahí como, si te lo pagan, la había dejado ahí como bien rematada, pero me parece un buen remate este otro. Es muy importante. Si te lo pagan, o sea, si te lo pagan, lo haces. Te lo piden, está, es así, es lo pagan. Sí, está. Te lo piden y no te lo pagan, ya pueden pedir. Si te lo pagan. Muchísimas gracias a vosotros. Seguimos con las ponencias de la tarde, ¿de acuerdo? Un placer teneros aquí. Gracias. Hasta luego, chicos. Gracias. Hasta luego.